tercer bloque. Me parece que le gustó ese tema, ¿eh? El Karma González se llama la banda. Mi almita, el tema. No lo sabía, no sabía ese Escuchá. Nombre. Qué bueno. Para ti mis ojos brillan. Y mis ojos bueno, brillan. Bueno, tranquilo, vuelva. Baje, baje. Tremendo. Estamos. Eso para que no digan, ah, solo escucha cumbia, ¿eh? Es verdad, aparte, con tengo tiempo libre, también escucho esto. Ah, esto es poesía, hermano. Reggae. Ah, mira. No coincido. Pero... miserable. En el Sony. Es grande. Bueno, tercer, perdón. Sí, usted se fue. Vuelva, por favor. Perdón, porque hablando encima de almita preferida, todo es el momento de ustedes. Así es, de nosotras dos, ambas. ¿Vos sabés que el otro día en una cancha, que no voy a decir cuál, porque en realidad no me acuerdo cuál, me dijeron que que tiene club de fans, vos y tu camarita? Ah, yo me sí. Muero. Vamos, chicos, todos, vamos. No, claro, vamos todos. Acá nos tenemos que ir, hermano, porque, claro. Sí, verdad, bueno. No, y me dijeron, estamos haciéndole la bandera. ¡Ah, qué lindo! Ahí sí, muchachos, que se nos quemaron los libros, ¿no? Sí, pero bueno, sí, tremendo. Sí, se puede llegar a morir bueno, usted. No se me vaya de tema. ¿Qué hicieron este fin de semana? Fin de semana, Santiago Lawn Tennis Club, torneo del interior rugby. Escuchen esto, porque me enteré de algo. ¿Y me deja presentar a mí la nota? Bueno, está bien. Le voy a contar algo. Ellas iban a grabar otra nota. Entraron y vieron muchos hombres de aquel lado... Y se fueron, les juro por Dios que es así, si no, desmiéntame. Claro, porque me dice, yo soy mudo, así que anda para allá. Claro. No digo nada. En serio, te juro, las dos son increíbles. Y fueron al rugby porque vieron músculo, muchos hombres, todo, y ahí fueron. Claro, había ruido y nosotros fuimos por ahí. ¿Qué va? Bombos, platillos. Ay, Dios. Santiago Lawn Tennis Club enfrentó a Mendoza Rugby Club. Hablamos con todos ellos, con la hinchada. Los jugadores, vamos a ver, selfie cam. Ah, no, lo presenta, es una cosa. Nosotros somos los 47 años de rugby de Santiago. Eminencia en el rugby. No, eminencia, sino historia. ¿Estamos tomando listo para... Coca. Para disfrutar del partido. Coca con hielo. Luis Carlos Zulman. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Fue alumno nuestro de rugby infantil y... ¿Alumno suyo? Alumno de Carlini y mío. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Inge? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le va? Carlos, ¿tu profesor? ¿Cómo anda, profe, querido? Muy bien. Feliz por verte en tu carrera de periodista. Yo soy mendocino y vengo... a verlo a Santiago del Estero por mis amigos. He jugado rugby aquí en la Católica. ¿Cuánto tiempo que jugaba usted? Sí, hace como 30 años. La diferencia entre ustedes y estos chicos de ahora. Nosotros jugábamos y después de decir Marchena y él que han jugado en otros clubes. Nosotros teníamos mucha gana, mucha garra, jugábamos por amor a la camiseta. Entregábamos todo. Yo no digo que ellos no entreguen, pero nosotros teníamos amor por el club. Vivíamos en el club. O sea, el club era nuestro segundo hogar. Hola, ¿todo bien? Ay, mira qué bonita. ¿Cómo se llama? Santiago Bautista. Ah, Santiago. Me molesta el sol por eso. Ay, pobrecito. Y es Elena. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah. Está impresionante el partido, está muy bueno. ¿Tu nombre? Santiago. Yo juego en M17. Bien. ¿Qué tal el partido? Bien, perfecto todo. ¿El partido qué onda? Bien. Todos juegan en la misma dirección. Sí, todos juegan. Sí, ¿Qué tal los va? Muy bien. Allá lo tiene el maíz. Oh, para allá. Joaquín González. No, la bestia, el blanquito. El azul, el profe. ¿Cómo se porta el profe con ustedes? Muy bien. ¿Cómo se portan ellos? Pirata. ¿Disfrutando de una tarde de sábado? Sí. Tenemos un amigo en el equipo. ¿Quién es? Juan Pablo, mi ídolo. ¿Te gusta rugby? Sí, me gusta, los sigo los chicos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿todo bien? Bien, todo ¿cómo bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo le fue? Sí, la verdad es que estamos nerviosos porque venían un partido feo los chicos, así que queremos ganar y tratar de mantener el plazo por el club, que era muy importante. ¿En qué posición jugás? De centro. ¿Y cómo te ves?
Y la verdad que siempre juego en la misma posición, así que ya me siento con confianza en ese puesto y me siento bastante cómodo. ¡Felicitaciones! En primer plano. Bueno, si no, no se escucha por eso. Pero no, te prometo que la próxima sale un mejor perfil. Jugamos. La verdad que tienes que jugar. Hay que jugar fuerte porque si no te golpean ellos. Claro. Si no golpeas vos, te golpean ellos. ¿Voleo? Nada, no, si tengo volando tu barangada, aquí no estaba firmando. Y ahí pasaba la... Mucho fernet esa nota, ¿no? Mucho fernet como para mi gusto. Había de todo un poco. Muy bien, los tercer tiempo del rugby son tremendos. Así es. ¿Cómo la pasó? ¿La trataron bien? Muy, pero muy bien. Déjame mandarle un saludo a Carlín Díaz-Yolde, a Fernando Bellido, a todos los grandes del rugby santiagueño. Qué grande, mis chicas, no le tienen miedo a nada de ella. Ven, Lucy, Vali, son una genia. Merecen el club de fans, merecen esa bandera, así que apúrense, por favor. Y un club de fans también tiene la nota a otra cancha. ¿En serio? Sí. Ah, me está mintiendo. Bien. Ah, es verdad. Yo quiero que una bandera tenga mis cachetes. O sea, es como mi sueño. Bueno. Mucha tela, ¿no? mucha tela. Bueno, hablando de nota otra cancha, seguimos conociendo a Silvia Barraza, árbitro de básquet, y ya conocimos parte de su vida, como para que los insultos ya no sean andar a lavar los platos. Ahora seguimos conociendo más de esta gran árbitro de básquet aquí en otra cancha. ¿Cómo nace tu amor por el arbitraje? Y bueno, eso tiene que ver. ¿Fuiste jugadora primero? Sí, sí. Poniéndome rebelde contra mi papá, que no me dejaba porque quería que estudie. Con el permiso de mi mamá, me vine al club. Porque ya antes había venido un entreno y me había prohibido. A los 11, cuando uno empieza con la rebeldía, con claro, todo. Claro, claro. Le digo, no, me vengo con el permiso de mi mami y ahí he empezado, aquí. Y bueno, con el tiempo le he demostrado que podía hacer las dos cosas, que podía estudiar y que podía jugar. Y le impulsó así mi mamá y mi hermana. Ella me ha llevado, yo en principio me he ido acompañándola para no dejarla sola y ahí... Y ahí arrancaste. Y ahí empezó todo. ¿Y te gustó más que jugar? ¿Por eso dejaste de jugar? Dejé de jugar. La verdad que me gustó mucho. Y bueno, ahora estoy finalizando, tratando de finalizar. Estoy estudiando un profesorado de historia. Terminé el cursado y tengo que rendir las materias. Y también porque me gustó mucho la filosofía, también empezó el profesor de filosofía, que es estoy en segundo año recién. Perdón la palabra, ¿no? Pero ¿se lo putea igual al árbitro varón que al árbitro mujer? En el principio era raro ver, era todo, ¿quién entra? ¿Quién dice? Ella va a dirigir. Era el... Hasta de los mismos jugadores. Sí, se cuidaban, pero creo que ahora ya no hacen la diferencia tanto, si nos tienen que putear. Sí, por ahí son más delicados en algunas cosas, pero sí, combino unas cuantas. ¿Hay algún insulto que te haya quedado grabado o algún partido donde vos llegaste y dijiste, más madera, este es el partido donde más me putearon lejos? Sí, la primera vez que ha sido así, el insulto que clásico que ha sido que me vaya a lavar los platos, que me vaya a la casa, que es cuando he empezado, porque al principio no decían nada. Algunas veces me dicen barbaridades y la verdad es que no, uno tiene que entrar concentrado en lo que sucede en los bancos, en la mesa de control, el área de los equipos y en la cancha. ¿Te acordás vos cuál es tu primer partido? ¿El partido con el que debutaste profesionalmente como árbitro? En Huracán. ¿Huracán qué? Huracán contra Belgrano. Los árbitros no nos conocían todos a nosotras porque nos iniciábamos. Y bueno, llego a la cancha y yo me animaba a dirigir mini básquet. Le llego, me presento con mi compañero que era Walter Ponce, que con él he debutado, y le digo, bueno, yo vengo, bueno, vení, vamos a dirigir. Y yo le digo, ¿puede ser que dirija recién el segundo partido? Le digo, y he dirigido recién el preinfantil. Bien, si tenés que elegir un partido. Hay un partido que creo que me marcó un quiebre. A la hora de darme cuenta que tenía que trabajar más a fondo para mejorar, que ha sido Juventud Quinza en mayores, cuando Degue era muy chiquito todavía, Tortuga,
y estaba jugando y ese día lo han golpeado muy feo y yo termino cobrando una falta común cuando tenía que decir un mínimo una antideportiva. Y la verdad que yo ese partido termino creyendo que lo había hecho bien. Y después cuando estaba en mi casa analizando el juego, me dice, no puede salir un chico golpeado. Somos burlitos, nos encanta reírnos y vos debes tener anécdotas en algún partido. En un partido, bueno, puede ser en un partido de la Liga de Desarrollo. Y bueno, eso no se da, no sé, creo que no se ha dado cuenta nadie. Pero en un contraataque parece que se ha resbalado sobre un sudor y he caído sentada. Pero haciendo cosas que viene así, y me levanto rápido así. Y cuando quiere salir estaba dura, digo, ay no, y me agarro un contraataque y salí rápido. Correr a una velocidad porque los chicos en esa velocidad te dejan y decían, o sea, como no fue todo tan ser rápido que nadie se dio cuenta. No, porque ha sido una situación. Dolió. Sí, muchísimo. ¿Y cuál es tu referente? Alejandro Chippi. ¿Por qué? Y primero por la imagen que tiene. Me encantaría tener o llegar a ser con esa calidad de árbitro que tiene él. Ahora, y si me tenés que contar un sueño por cumplir. ¿En el arbitraje? Y vamos a hacer una y una. Vamos a hacer en la vida y vamos a hacer en el arbitraje. Me encantaría llegar a ser árbitro FIBA. ¿Y en la vida? Y en la vida tener mi profesión y poder formar una familia. ¿Qué significa tu papá y tu mamá en tu vida? Ellos son mi inspiración, son el ejemplo que tengo a seguir. Son las personas que me han hecho lo que soy. Yo les debo todo a ellos. ¿Qué significa tu hermana en tu vida? Y mi hermana es mi gran compañera. Es con la que me peleo a muerte y con la que después nos estamos amando. Estamos en la misma habitación las dos. Es amor y odio con ella. Hay un árbitro en Santiago que se llama Silvio Barras. ¿Me lo puedes definir? Es una persona que es fiel con las personas con las que logra formar una amistad. Por ahí es muy calentona, pero si me tienes de amiga, a mí me va a ser para toda la vida. ¿Y esto? Y mi club es mi segunda casa. Excelente. Muy buena la nota. Es diferente. Sí, y aparte seguimos con la idea de que la gente no solamente vea, en este caso, un árbitro, sino también conozca la vida. Una persona criada ahí en el barrio Borges. Y más, nos pidió hacer la nota en su club. Club a donde también hizo albañilería, como lo contó. Claro, y llama la atención, siendo mujer hace cosas de varón también. No, tremendo, en este caso. Tremendo. Árbitro, y también lo que me acabas de decir. Y para llegar a cumplir su sueño, que era esto, ¿no? Que ser árbitro, y bueno, esperemos que siga creciendo. Le mandamos un beso grande a ella, a su hermana, que nos trataron espectacular, al profe del Club Borges, que nos regaló ahí una pelotita de golf. Porque él trabaja en el golf club, que ya se la hemos. Tíralo. A ver. Tíralo. Ahí está. Muy bien. Le agradecemos. A todas las chicas de Coronel Borges también les mando un saludo. Impresionante, así que nos han tratado muy bien. A ellos y a toda su familia, un saludo muy, pero muy grande, y le hemos pasado bárbaro, señorita. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a un corte chiquitito? Así, ¿no? Chiquitito. Así. No se vayan, porque ya volvemos.